Esto es lo que está pasando en estos momentos. Inicia la verificación por parte de la Policía Nacional Civil, apoyados por el Ejército de Guatemala, así como también la Policía Municipal de Tránsito. Esto sobre la calzada San Juan, con dirección hacia Monserrat 1 y 2, si se da cuenta acá, pasando por un centro comercial, Metamercado. Así lucen las calles en este momento, totalmente vacías. De encontrar o localizar a alguna persona sin una razón justificable, será trasladado a Torre de Tribunales. Ayer lo vimos, fueron 900 personas que amanecieron en diferentes comisarías y en Torre de Tribunales a espera de presentarse frente a un juez de paz, para de esta manera, pues obviamente, pagar la caución económica o si no, pasar 15 o 30 días en prisión. Todo por desobedecer, recuerden, no es delito, es una falta, y una falta tiene su caución económica o tiene su prisión por 15 o 30 días, dependiendo de la situación. Acá tenemos, ya hay un par de vehículos, se da cuenta usted, con dirección opuesta, que serán en este momento, pues, verificados por la Policía Nacional Civil para ver si traslada alimentos o es una ambulancia de algún centro médico. Acá va otra, sí, esto es una ambulancia, lo que vamos a pasar en estos momentos. Estamos pasando por Monserrat en este momento, ya para podernos incorporar siempre en la calzada San Juan, ya hacia una zona para poder unificar la calzada Roosevelt con la calzada San Juan antes del puente del periférico. Acá sucede algo, vea, hay un puesto de registro, acá hay una situación que tendrá que ser, pues, obviamente, controlada por las autoridades competentes. Hay un puesto de registro, hay algunas motocicletas de comida rápida, hay algunos vehículos particulares. Esto es parte de lo que está recorriendo una autopatrulla. Va contra la vía en este momento, pero es para incorporarse de nuevo a su carril para seguir conociendo. Acá hay una persona que se va conduciendo en motocicleta. Podríamos pues estimar que sea un repartidor de comida rápida o bien de alguna farmacia que esté llevando medicina a algún hogar. Esto es parte ya de ingresar a Monserrat. Esto es con dirección hacia la colonia Valle del Sol. Si se da cuenta usted, a mano izquierda está el Centro Comercial Monserrat. Posteriormente estaremos llegando al Juzgado de Paz de Misco. Asimismo, al lado derecho de su pantalla está la colonia Valle del Sol, para posteriormente incorporarnos seguidamente hacia Bosque de San Nicolás. Esto es parte del recorrido que se están haciendo en algunas zonas de Misco para poder constatar que los guatemaltecos están accionando, están respetando el toque de queda. Ojo, porque de encontrarse alguna persona, algún vehículo, será, pues, obviamente verificado, se pedirán la documentación y la razón por la cual está en la calle. Recuerde, no puede salir nadie a excepción de las fuerzas de seguridad, las ambulancias de los centros hospitalarios, los repartidores de comida rápida y también los que trabajan en farmacias. De lo contrario, el transporte pesado, que tiene su circulación, pues, completamente libre, pero esto solo si lleva productos de alimentos o bebidas o carburantes. En este caso también estamos hablando de los combustibles. Pero esto es lo que está pasando en este momento. Si se da cuenta usted, es parte del recorrido. Ya estamos llegando a la altura del inicio de Bosque de San Nicolás, por ese centro comercial que también se mantiene cerrado. Ojo, que también los medios de comunicación, la prensa también tiene licencia para poder circular siempre y cuando esté haciendo su trabajo periodístico. Si se da cuenta usted, está totalmente solitaria las calles. No hay un solo vehículo de dos o de cuatro ruedas que esté circulando. Todos están acatando las disposiciones. Acá ya estamos entrando al área de Bosques de San Nicolás. Es un redondel que divide la colonia La Florida de la zona 19 con la zona 11 de Misco. Esto es parte ya del recorrido. Si se da cuenta usted, ambos carriles, tanto los que vienen de la 1 de julio de la colonia La Florida, está totalmente vacío, como los que van con dirección hacia Bosques de San Nicolás, totalmente libre. No hay ningún solo vehículo que esté circulando. Se está respetando el toque de queda, se está accionando. Ojo, porque si logran observar a alguien, más adelante tendrá que ser remitido a los tribunales de justicia por la sencilla razón de no respetar el toque de queda e incumplir con una falta. Y la falta tiene una sanción económica o la prisión por 15 o 30 días. Acá está el inicio de Bosque de San Nicolás, si se da cuenta usted. Y a mano izquierda, donde está virando la autopatrulla, es la colonia La Florida. De hecho, en este momento estamos ya ingresando al territorio de la colonia La Florida, que conecta también con la 1 de julio. Si se da cuenta usted, totalmente vacío. Más adelante vamos a ver algunas calles, cuadras,
donde posiblemente podrá haber alguna persona que no esté acatando la disposición del toque de queda, que dura 8 días a partir del pasado domingo hasta el próximo domingo. Si se da cuenta usted, no hay nadie en las calles. Todos están resguardándose en su hogar, vehículos aparcados, las personas dentro de sus casas, seguramente viendo TR23, conociendo el recorrido. Si algún vecino pues está en sintonía, podrá ver si vive por acá, que este es el patrullaje que está haciendo en este momento las autopatrullas para verificar la situación. No salir de casa, quedarse en la casa es la mejor opción para que usted no sea sorprendido por las autoridades de la Policía Nacional Civil. Escuchemos. Tenemos vecinos que ya dio inicio toque de queda. Se le recuerda a todos los vecinos que ya inició toque de queda. Policía Nacional Civil para proteger y servir. Recordándole a todos los vecinos de la Florida que ya inició toque de queda. Recomendaciones de la Subdirección General de Prevención del Delito, Policía Nacional Civil, proteger y servir. Le recuerda a todos los vecinos que ya inició toque de queda. Por lo cual, nadie deberá permanecer en las calles. Le recuerda a todos los vecinos de la Florida que ya inició toque de queda. Bueno, es parte del anuncio que hacen las autoridades, en este caso estamos hablando de la División de Prevención del Delito, quienes están pues recorriendo las calles de la Florida, si se da cuenta usted. Estamos por llegar a la estación de los bomberos municipales que queda muy cercano al mercado de la Florida, otro de los puntos de mucha presencia en horas de la mañana de guatemaltecos quienes se abastecían de sus alimentos, frutas y verduras. Pero si se da cuenta, en este momento luce completamente vacío, no hay personas en la calle. Qué bueno que esté respondiendo a la acción. Qué bueno que se esté quedando en casa. Esa es la mejor opción que usted puede tener en estos momentos, tomando en cuenta que ayer en todo el país se capturó a 900 personas. Algunos lograron pagar su sanción económica y lograron retornar a su hogar antes de las 4 de la tarde. Otros, lamentablemente, no tenían el dinero y tuvieron que quedarse en prisión por 15 días o 30 días, dependiendo de la situación. Acá ya tenemos la primera captura, se está registrando ya la primera captura en la zona 3 de la ciudad capital. Usted lo va a ver en algunos momentos, terminaremos de dar el recorrido. Si se da cuenta usted, ya estamos llegando al inicio de la primera de julio, después de la Florida. Y estas son parte de las cuadras que usted puede observar totalmente vacías. Más adelante usted puede observar ya garitas de las diferentes colonias que están en esta zona, que están también completamente desoladas. Las personas están atendiendo la acción, se están quedando en casa, como lo debe decir específicamente el toque de queda. 4 de la tarde inicia el segundo día de toque de queda, a las 4 de la mañana del día siguiente. Así que de usted depende que la acción se respete. Y con esto, mantenernos en la segunda fase, la contención del virus, la contención del coronavirus y, por supuesto, evitar que las personas estén en contacto con alguien más que pudo haber tenido pues algún contacto con alguien que viajó al extranjero. Así que así lucen las calles de la Florida, así lucen las calles de la Primera de Julio, así están luciendo las calles de Misco en estos momentos, todos en su casa. No hay ni una sola persona que hayamos encontrado en este recorrido con la autopatrulla de la Policía Nacional Civil que amerite ser, pues obviamente, capturada y llevada a torre de tribunales. Por el momento, se sigue acatando las disposiciones del toque de queda.